3, 2, 1. Aquí 7, arranca esta prueba. Juan Cabane, Saulo Paloma, Rildi Pulga, ¿quién zafa en esta prueba? La primera parte de esta segunda prueba de la noche es bien complicada, porque las chicas tienen que tener mucha memoria, memoria visual sobre todo, a ver hacia dónde van, ubicada esa cuerda, la telaraña, increíble lo que estamos viendo realizar por parte de la campeona Vanessa, por ejemplo, la vemos también allá en el fondo a Paloma, y me perdí a la Pulga también. Ahí están las tres, recordamos, se salva una, las otras dos siguen para la competencia final. Ojo con esto, el haber sacado muy rápido y desordenado la cuerda puede tener problemas el varón en trasladarla. Ojo con eso. Se viene Juan Carlos. Se viene Juanca, que es el primero a meterse a la ratonera metálica, compañeros. Sale Juanca y se introduce rápidamente Saulo, el segundo en hacerlo. Ay, 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 qué prueba tenemos esta noche. Miren lo que es Calle 7 Premio. Vamos a ver cómo le va a estos chicos. Acá ya vamos a conocer a las dos parejas que van a ir al duelo final en esta noche, para luego conocer a quién será la pareja eliminada. Ay, 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 comienza el regreso. Juan Carlos Somaniegos tendrá que amarrar la cuerda, señoras y señores, y será Vanessa la que la traerá de regreso. 8 minutos con 29 segundos van quedando. Se apura también Saulo por otro lado. Le da la señal Juanca. Tiene algunas complicaciones Saulo. Se confundió un poco, pero ahora sí amarra la pañoleta a la cuerda y rápidamente su compañera Paola la agarra. Ay, 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 prueba tremenda tenemos hoy. Atención con esto, Paloma se enreda. A ver. ¡Wow! Así está la noche en Calle 7 Premio. 7 minutos con 56. Primera pañoleta también para lo que es Paloma. Rápidamente también colocando otra pañoleta. La Pulga. Son los hombres que tendrán que apurar. Son los hombres que tendrán que sacar todo el esfuerzo. ¡Vamos a ver! ¡Ay, ay, ay! ¡Tremenda prueba! La tensión que se vive en este momento aquí en el estudio. Paloma, Saulo, Juan Cabane, Rildi Pulga. Todos quieren quedar, quieren zafar, no quieren ir a la gran final. ¿Quién se queda? ¿Quién se va? ¿Se quieren arriesgar, compañeros? Se cae Juanca Samaniego, tiene algunas lastimaduras ya también. Empieza a sangrarle el codo. Todos empiezan a golpearse, compañeros. Es una prueba súper complicada, muy difícil. Algunos sancionados. Me gusta la pareja de Rildi y Pulga y también de Saulo y Paloma. ¿Se quieren quedar? Ay, 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 le da la señal, Saulo. Ay, 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 qué prueba tenemos hoy. Si quieres tener el Tour Calle 7 en tu ciudad, tenés que comunicarte al 0981-4025-24. 4025-24, Tour Calle 7 en tu ciudad. ¡Ojo con la Pulga! 6 minutos, compañeros, 42 segundos para Juanca Iván. El marcador dice 1, Saulo y Paloma 2, Rildi y Pulga 2. Ojo con Pulga que va en la delantera por distancia hasta el momento. Lo sigue Saulo y Paola, 2-2 hasta el momento. ¡Ay! ¡Ay! Se cae, fuerte, se cae fuerte Juanca, se golpea la cabeza, menos mal traía el casco. ¡Qué susto, compañeros! Lo bueno de todo que tienen la seguridad todos los participantes acá. Ay, ay, ay. Cansancio se está apoderando en Juan Carlos Samaniego. Gran, gran, gran golpe se dio el participante y campeón de Calle 7. 6 minutos con... 6 minutos van quedando. 2-2 hasta el momento. Ay, ay, ay. Ay. Me llegan los nervios también. Dios mío, todo lo que estamos viviendo. ¿No se imaginan lo que es aquí en el piso desde sus casas? También me imagino. Puro nervios, puro nervios. Paloma apura y apura Saulo. Le grita, vamos que se puede, amarra luego. Pero por el otro lado la Pulga amarrando, le está dando la señal a Rildi para que venga de regreso. Gran pareja la de Culbano y la Pulga. Ay, 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 no sé si lo descolocó, pero aparentemente después de la caída está medio que un poco mareado, parece Juanca Samaniego. Es que se golpeó muy fuerte la cabeza realmente. La vemos en pantalla también. Muy eufórica Paloma, dando la indicación correspondiente a su compañero Saulo. Sale también Rildi. Sabes que no interpretar los gritos de Paloma.
Paloma sabe que tiene una posibilidad real de quedarse con esta prueba. Los tienen ahí a Reldi y a La Pulga. Pero por el otro lado son dos caras distintas. Totalmente la de Juan Carlos, cansancio, pero de frustración de Vanessa. ¡Ojo con esta pareja! El cansancio ya se empieza a sentir. Juan Casamaniego, cuidado a los participantes, la pista está mojada. Le da la señal Vanessa para que salga su compañero, hace el relevo a Juan Casamaniego, que empieza a hacer todo esto con mucha más calma. Está mojado, eso dificulta también, tiene que introducirse a la ratonera. Y ahí lo estamos viendo, a ver cómo lo hace. Lo bueno que sigue participando, sigue poniendo coraje. Me gusta esta pareja de Juanca con Vanessa, van a tener que aprender mucho en esta temporada. 4 minutos 17, Marta Rieta. ¿Qué le dice la bicho Marta Rieta? Ay, 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 Marta Rieta está animando. Está gritando, dice... ¡Dale, dale! ¡Vamos! Poné tu boca en la cuerda, dice. Va quedando 4 minutos de competencia. Empata 4 este Saulo, Paloma, Reldi, Pulga. Ahí está el primer lugar. Ahí a donde hay que concentrarse. Sin dejar de poner atención a lo que haga Juanca y Vanessa. Exactamente, y los compañeros también empiezan a alentar a los que están nominados en esta noche. Marta Rieta, una de ellas, la veíamos también a Joelí, Ana Ojiro, dándole todo su apoyo a Saulo, por ejemplo. Ay, 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 3 minutos 30 segundos, sigue corriendo el tiempo. Marta Rieta apura a Saulo, está apurando a Saulo, ¿eh? Es que sabe que yo estoy al otro lado de la piscina, están muy cerquitas. Reldi no tiene mucha diferencia. Es Saulo el que se tiene que apurar un poco más. Es Saulo el que tiene que poner un poco más de esfuerzo si se quiere quedar una semana más junto a Paloma en Calle 7 Premium. 3 minutos, 8 segundos. Eran 10 minutos de competencia. Esto se va acabando, se va terminando. Pasa el tiempo, solamente quedan 3 minutos y hasta el momento Reldi y Pulga llevan la delantera. Mira, la diferencia es esta. La Pulga recién va a amarrar la pañoleta. Paloma recién está amarrando la pañoleta. Son los hombres que tendrán que zafar de esto. 2 minutos 42, señoras y señores. 5 a 5, empate. ¡Vamos a ver! ¡Ay, ay, ay! ¡Atención! 2 minutos 30 segundos. Juan Caimán en 3. Saulo y Paloma 5. Reldi Pulga 5. Aquí va a empezar a notarse la diferencia de a poco. Reldi todavía continúa llevando la ventaja. Yo no sé si entienden algo. Han dejado mucha fuerza, muchas ganas, mucha energía en esta prueba. Pero hay que ganarla. Claro. Porque la siguiente prueba, aún peor, en exigencia, va a tener a las dos parejas muy cansadas. Va a ser de miedo la superfinal. La resistencia va a jugar un rol fundamental, importantísimo, en la siguiente prueba. Y es cierto lo que decía Allen, aquí ya están agotadísimos, sumamente cansados. Y serán dos las parejas que irán nuevamente a la competencia final, en el duelo final, para conocer a quién se va, quién se retira de la competencia. Así, así lo está atendiendo Reldi y La Pulga. Así lo entienden, saben que tienen que dar el último esfuerzo. Saben que tienen que dejar todo en la cancha, porque va quedando poquito. ¡Queda 1 minuto 30! Se viene Juan Casamaniegos. Reldi ya está volviendo. Juanca lo sigue. Está volviendo Saulo. Paloma apura a su compañero. Quiere quedarse. Reldi Pulga 6, Saulo Paloma 5, Juanca Vane. Son los últimos con 4 solamente. Atención, Alen. Ay, ay, ay. Atención, Alen. Ojo con lo que va a pasar entre las parejas. Ojo con lo que va a pasar en la pareja, porque yo les digo que quedan 60 segundos. 60 segundos solamente. Esto se va acabando, se va terminando. Me pongo nerviosa, compañeros. Ay, ay, ay. Los miro y me canso. Yo sé que tenemos que ver quién va a colocar, pero quiero, señor director, por favor, píncheme, póncheme a Paloma o a Vanessa. Ay, ay, ay. Las caritas... No le, ni con un circo de payaso la hacemos reír a estas dos. Ay, ay, ay. Ay, ay. Vamos a ver lo que pasa. Quedan 30. Queda poquísimo 30. Tiempo y aquí se empieza a definir la cosa. Vemos un rostro de cansancio también en Saulo. 20. Ay. 20 segundos. Sigue corriendo el tiempo, señores. Ay. Reldi Pulga 7. Saulo Paloma 6. Juanca Iván en 4. Paraguay decimos todos juntos. 10.
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo, tiempo, tiempo. Felicidad absoluta para esta chica que dijo que volvía a su casa. Telefuturo, claro que sí. Estamos hablando de La Pulga. Y ya está esperando a su compañero que viene de regreso. Rel del cubano, Pulguita, por favor. Te ayudo. Ahí está. Feliz, sácate esa remera, ya no te corresponde. Te salvaste una semana más. Vuelves a tu equipo rojo. Calle 7.